Bueno, hoy estamos dándole inicio al convenio que va a permitir formar a 2.000 gestores ambientales y 1.000 gestores en manejo de cuencas hidrográficas. Además de eso, certificar en competencias laborales a más de 1.000 fontaneros de las empresas públicas de los 25 municipios del departamento del Cesar. Con esto lo que buscamos es generar unos multiplicadores a lo largo y ancho del departamento del Cesar que concienticen a todos los habitantes del departamento del Cesar sobre la necesidad de hacer un buen uso de los recursos naturales no renovables y de los recursos naturales renovables, especialmente del recurso hídrico que vemos que se ha venido pues agotando de manera sustancial en el departamento del Cesar por diferentes actividades productivas que han venido impactando de manera negativa en todas las aguas superficiales y subterráneas. Pero la idea es llevarlo a los demás recursos como el suelo y el aire para que nos permita de esa manera garantizar un desarrollo sostenible y un aprovechamiento racional de los recursos naturales en el departamento de Cesar. Estamos haciendo un gran aporte con la gobernación del departamento de Cesar, especialmente con la Secretaría de Medio Ambiente, con quien en ningún momento dudamos articular estos esfuerzos para poder garantizar que la infraestructura, la productividad y la competitividad se hagan dentro de un desarrollo verde. ¿Esta capacitación dónde se va a realizar? Bueno, estas capacitaciones las vamos a articular en cada uno de los municipios y las vamos a canalizar a través de las juntas de acciones comunales que permitan que todos estos miembros de las juntas de acción comunal se conviertan en unos multiplicadores. La idea es que este año hagamos pues estos 3.000 para iniciar y en los próximos años sigamos haciendo de a 3.000 para formar, por lo menos al finalizar este cuatrienio, unos 10.000 gestores ambientales y, por supuesto, gestores en manejo de cuencas hidrográficas.